Bienvenidos al Programa Institucional de Organizaciones Solidarias de Colombia, la entidad del Estado encargada de la promoción, fomento y fortalecimiento de las organizaciones solidarias en el país. En el programa de hoy hablaremos del primer acuerdo para la prosperidad dedicado al sector solidario, que se realizó los días 17 y 18 de agosto en la ciudad de Bogotá y que se constituyó en un espacio de participación para las cooperativas, fondos de empleados, mutuales, grupos de voluntariado, asociaciones, corporaciones, fundaciones y organismos comunales. Más de 1,000 representantes del sector solidario asistieron al Acuerdo para la Prosperidad organizado por la Presidencia de la República, la Alta Consejería para las Regiones y la Participación Ciudadana y Organizaciones Solidarias de Colombia. En este evento, donde por primera vez se reunió todo el sector solidario, el Presidente de la República ratificó su compromiso con estas organizaciones. El primer Acuerdo para la Prosperidad del Sector Solidario convocó a los representantes del sector con el objetivo de generar cohesión social y gobernabilidad a través de la dinamización de las organizaciones solidarias. El evento sirvió para recibir inquietudes y propuestas y generar acuerdos que fueron expuestos ante el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien manifestó que la labor que realiza la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias hace parte de los objetivos del Gobierno Nacional para construir un país más próspero. Aquí estamos en este acuerdo para la prosperidad sobre un tema también muy importante, todo lo que tiene que ver con la economía solidaria. ¿Y por qué digo que es importante? Porque encaja perfectamente dentro de los objetivos fundamentales de este gobierno. Nosotros queremos hacer un gobierno reformador y un gobierno social, un gobierno que disminuya las brechas, así lo dijimos desde el primer día, y prácticamente todas las políticas y las acciones que hacemos, las leyes que presentamos, tienen ese objetivo. Por su parte, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, reiteró que la inclusión de la economía solidaria en el diseño institucional del nuevo Ministerio de Trabajo fue un gran acierto. El hecho de que el sector solidario sea parte del ámbito del Ministerio de Trabajo es una muestra de la coherencia de una política que pretende inclusión y pretende inclusión dando alternativas de empleo formal, pero no todo el mundo quiere ser empleado, se necesita apoyar el emprendimiento. El director nacional de Organizaciones Solidarias, Luis Eduardo Otero Coronado, se refirió al fortalecimiento institucional y el crecimiento que han registrado las diferentes organizaciones solidarias. Además, aseguró que se seguirá avanzando en la consolidación del sector solidario como una alternativa de desarrollo económico y social para los colombianos. El cooperativismo representado con más de 5 millones de colombianos, más de 36 mil organizaciones asociativas, más de 10 mil entidades. Ese sector solidario colombiano hizo presencia ayer y aquí, señor presidente, encontramos de cada uno de esos sectores de la economía solidaria, cooperativa, fondos de empleados, mutuales, juntas de acción comunal, fundaciones, corporaciones, tienen representación hoy aquí. Le quisieron dar el mejor saludo y la gratitud por ser el primer acuerdo de prosperidad en Colombia para el sector solidario. Los representantes del sector solidario que acudieron al Acuerdo para la Prosperidad llegaron desde todos los rincones de Colombia y expresaron sus opiniones, aportaron sus ideas y mostraron sus experiencias. Durante el Acuerdo para la Prosperidad del Sector Solidario, los asistentes participaron activamente en tres mesas de trabajo: emprendimiento y desarrollo empresarial, normatividad, financiación y cooperación internacional. El resultado de este trabajo se expuso frente al presidente Juan Manuel Santos. Tres ejes fundamentales se trataron en las mesas temáticas del Acuerdo para la Prosperidad del Sector Solidario. En la mesa número uno se discutió el tema de emprendimiento y desarrollo empresarial. Una de las cosas que, por ejemplo, queremos hacer como oficial acá es la apertura de una mesa específica para el tema de emprendimiento tradicional y emprendimiento de subsistencia. Esperamos que en ella obviamente haya la participación tanto del sector privado como del sector solidario como del gobierno. Y lo que buscamos en eso es discutir específicamente los temas de emprendimiento en la base de la pirámide de subsistencia tradicional y el desarrollo de instrumentos, programas especializados y enfocados
para ese tipo de emprendimientos. En la mesa número 2 el tema fue la normatividad. Para facilitar la participación de los asistentes, dada la gran afluencia de ciudadanos, se conformaron dos grupos, uno para discutir la actualización de las normas y otro para la educación solidaria. Una de las propuestas fue compilar toda la normatividad en un solo marco legal. Ahí como varios subtemas que podemos identificar acá, uno por particularidad del tipo de organización, ¿no? Uno por el tema de la legislación general del sector solidario, esa es otra mesa, y también hay un grupo que está trabajando sobre la educación. Ellos quieren hablar sobre el decreto 2880 del 2004 que habla sobre educación solidaria, y también hay otro sector que quiere ver cómo es posible vincular dentro de la educación formal los temas de economía solidaria. El sector de la economía solidaria del país ha propuesto al Gobierno Nacional y al Congreso de la República hacer una revisión profunda de todo el sistema jurídico que tiene el sector, que se ajuste a la Constitución y que tenga una ley general marco de referencia y que tenga un código específico para el sector de la economía solidaria. La mesa número 3 trabajó el tema de las fuentes de financiación y la cooperación internacional, un aspecto fundamental para lograr la sostenibilidad de las organizaciones. El primer punto está liderado por el SENA, quien va a presentar una convocatoria específica para, a través del Fondo Emprender, para beneficiar las organizaciones del sector solidario. El segundo punto va a ser liderado por nuestra organización. Nuestra entidad establecerá la oferta institucional, la va a consolidar y la va a presentar a través de su portal web, y obviamente vamos a esperar que todas nuestras organizaciones del sector solidario de todo el país, desde cualquier rincón, a través de las TICs, puedan beneficiarse. El sector solidario apoya mucho al crecimiento económico del país. Básico, fundamental, pues que el sector solidario se haya preocupado de organizar, de recoger como básicamente a las 5 grupos de cooperativas o grupos que pertenecen al sector solidario. Estos 3 espacios de discusión se resumieron en más de 20 acuerdos que se generaron entre el Gobierno Nacional para el beneficio de los más de 13 millones de colombianos que hacen parte del sector solidario. A continuación escucharemos el mensaje de Luis Eduardo Otero Coronado, director nacional de Organizaciones Solidarias de Colombia. Gracias al compromiso de todas las organizaciones solidarias de Colombia, se logró celebrar el primer acuerdo para la prosperidad del sector solidario, que tuvo lugar en Bogotá los pasados días 17 y 18 de agosto. El presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, consideró importante brindar esta gran oportunidad a las cooperativas, fondos de empleado, las mutuales, las fundaciones, las corporaciones, las asociaciones, grupos de voluntariado y organismos comunales, que son las organizaciones que conforman el sector solidario en Colombia. Este aval del señor presidente de la República permitió que por primera vez todo el sector se reuniera en un evento sin precedentes, desde la mejor y más grande afluencia de ciudadanos que han participado en mesas de trabajo en un acuerdo para la prosperidad. Ciudadanos que participaron en 3 mesas de trabajo con propuestas donde se discutieron las mismas temas y resultados que fueron expuestos al señor presidente de la República y al país. Los resultados y compromisos pactados en este acuerdo de prosperidad para el sector solidario los conocieron muchas personas, los conocieron muchas entidades, de primera mano los colombianos a través de los medios masivos de comunicación. En esta misión del Programa Institucional de Organizaciones Solidarias tendremos la oportunidad de recordarlos. Quiero expresar mi agradecimiento a todo el sector solidario que respondió masivamente a la convocatoria hecha por la Presidencia de la República, la Alta Consejería para las Regiones y la Participación Ciudadana y Organizaciones Solidarias de Colombia. Con todos logramos de nuestro acuerdo de prosperidad fuera un verdadero éxito. Muchas gracias también a todos y cada uno de los funcionarios de organizaciones solidarias, quienes estuvimos atentos para trabajar conjuntamente con el sector durante los días viernes y sábados de la semana anterior. Estamos en Organizaciones Solidarias, vamos a un breve corte y ya regresamos. Con solidaridad y asociatividad, creamos empresa. Ayudamos a los demás.
somos más prósperos y construimos organizaciones protagonistas del desarrollo del país. Organizaciones Solidarias de Colombia es la entidad del Estado que promueve, fortalece y desarrolla las organizaciones solidarias de nuestro país. Visite www.organizacionessolidarias.gov.co o comuníquese con la línea gratuita 018000-12-2020. Organizaciones Solidarias de Colombia quiere destacar los 12 puntos más importantes del acuerdo para la prosperidad del sector solidario. La asociatividad será puesta sobre la mesa en el Consejo de Ministros. La asociatividad será un tema prioritario para el Gobierno Nacional. El presidente Juan Manuel Santos así lo expresó en el acuerdo para la prosperidad. La economía solidaria será tratada en el Consejo de Ministros con el propósito de coordinar y fijar una política general que se enfoque en el desarrollo empresarial del sector solidario. Organizaciones Solidarias integrará la Red Unidos. Otra de las grandes noticias para el sector solidario es la invitación que hizo el director de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, Samuel Azut, a Organizaciones Solidarias de Colombia, para que se vincule a las 25 entidades que trabajan con la agencia desde diferentes frentes para ayudar a los colombianos más necesitados. Lo que empezaríamos a hacer con esta unidad administrativa especial del sector solidario es hacer un trabajo en los diferentes frentes donde trabajan y donde operan en las diferentes partes de la geografía nacional para poder generar servicios sociales en las diferentes dimensiones para las familias que hoy en día viven en una situación angustiante de pobreza crítica. ANSPE es la nueva agencia que tiene como objetivo la implementación de la Estrategia Nacional de la Superación de la Pobreza Extrema a través de la articulación de actores públicos y privados y la promoción de la innovación social. Cuando decimos que trabajamos en red, quiere decir que identificamos primero todos los servicios que necesitan estas familias para ser atendidas integralmente para superar su condición y logramos que cada una de estas entidades aseguren los servicios que se necesitan pertinentes y suficientes para las familias, para que ellas salgan adelante mediante lo que se llama un plan familiar que incluye 45 logros, hitos importantes que son indispensables para salir adelante en dimensiones como identificación, nutrición, educación, habitabilidad, generación de ingresos, bancarización. La idea es que Organizaciones Solidarias estructure un plan de acción donde se direccione el trabajo que se desarrolla con cada una de las organizaciones solidarias y lograr establecer la autosostenibilidad de las familias en situación de pobreza extrema o en situación de vulnerabilidad. Articular acciones que permitan llevar soluciones en habitabilidad, soluciones en ingresos, soluciones en microfinanzas, soluciones en salud, las diferentes soluciones que proporciona este sector tan importante de la economía colombiana hacia los pobres extremos. Revisión de la normatividad del sector solidario. Uno de los compromisos del Acuerdo para la Prosperidad fue realizar la actualización de la normatividad del sector solidario para lograr la modernización e inclusión de las organizaciones del sector en la nueva dinámica económica internacional. Queremos recoger todas esas leyes dispersas que hay dentro de diferentes sectores de la parte solidaria, sino que haya un marco legal general que abarque a todas y cada una de ellas. Después sí se van a desligar unos decretos para cada una de las empresas del sector solidario, pero sí necesitamos compilar en un solo código ese régimen del sector solidario en el país. De igual forma, el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con Organizaciones Solidarias, presentará en esta legislatura un proyecto de ley concertado con todos los actores de la economía solidaria con el propósito de fortalecer las organizaciones, incluyendo normas para el buen gobierno. Convenios Banco Agrario, SENA y Banca de Oportunidades. Durante el Acuerdo para la Prosperidad, Organizaciones Solidarias y el Banco Agrario firmaron un acuerdo que permitirá a las organizaciones del sector financiar sus proyectos productivos con componente asociativo en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Este convenio también permite entonces que todos los proyectos productivos
independientemente de que sean agropecuarios o que correspondan al área comercial, al sector comercial, tengan una financiación directa del Banco Agrario a través de todas sus líneas de crédito que hoy disponemos. Asimismo, organizaciones solidarias ya está trabajando con el SENA en un convenio de emprendimiento. El SENA, igualmente, con Banca de Oportunidades de Bancoldex, estableció una alianza que se traducirá en bancarización e insumos de educación financiera para las organizaciones solidarias con el ánimo de fortalecerlas. Continuamos con más información destacada del Acuerdo para la Prosperidad del Sector Solidario. Invitación del Presidente de la República al Ministerio de Comercio para tener en cuenta la asociatividad. El director de MINPYMES del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Juan Camilo Montes, recalcó la importancia de la alianza con organizaciones solidarias de Colombia para el desarrollo empresarial del país. Además, dijo que la asociatividad es un elemento recurrente en los planes y programas de emprendimiento que desarrolla el Ministerio a través de sus direcciones y en las mesas de emprendimiento y políticas empresariales. Con organizaciones solidarias podemos llegar con una óptica más de transformación de la sociedad y de su entorno, y por supuesto nosotros con los diversos programas que tenemos para atender la empresa. Entonces, como usted bien lo decía, señor presidente, esta alianza nos permite ya tener los resultados y la forma de actuar colaborativamente. La economía solidaria es importante para la disminución de la pobreza. La economía solidaria encaja perfectamente dentro de los objetivos fundamentales de este gobierno, dijo el presidente Juan Manuel Santos. Además, agregó que es una herramienta fundamental para hacer un gobierno reformador y social que disminuya las brechas, la desigualdad y la pobreza extrema en Colombia. Por eso la economía solidaria es tan importante, porque cumple con esos propósitos. Todas las políticas y las acciones que hacemos, las leyes que presentamos, tienen ese objetivo. Y yo les dije a los ministros desde el principio, no me propongan leyes que vayan en contra ni de la generación de empleo ni del desarrollo social. Si ayuda a disminuir la pobreza, bienvenido sea. Si ayuda a disminuir la pobreza extrema, mejor aún. Transversalidad. El trabajo articulado con otras instituciones también se evidenció en el Acuerdo de la Prosperidad. El director del SENA expresó que en la tarea de formar empresa se vienen realizando alianzas estratégicas con organizaciones solidarias de Colombia y que estas dos entidades trabajarán de la mano con proyectos especiales que le apuntan a fortalecer la capacitación de las organizaciones del sector. El presidente de nuestra Junta, de nuestro Consejo Directivo Presidente, es el ministro de Trabajo. Lo que se definió ayer es presentarle una propuesta en el Consejo Directivo dentro de dos semanas para que abramos una línea dentro del Fondo Emprender exclusivamente dedicada al sector solidario. Obviamente esto no es una línea grande porque son otros sectores, pero tiene una ventaja, es que viene con el acompañamiento nuestro. Entonces la idea es abrir una línea ya inmediata, también para el último trimestre de este año, por 2.000 millones de pesos, donde pueden presentarse para Capital Semilla organizaciones que, cumpliendo los demás requisitos, pueden pues acceder a este elemento. Y esto contribuye a mejorar lo que hacen las otras entidades. Estamos en Organizaciones Solidarias. Ya regresamos. Este encuentro logró avances significativos para el sector en temas como la educación y el apoyo a la población indígena y personas en situación de discapacidad. Indígenas y discapacitados. En el marco del acuerdo fue importante la participación de los grupos indígenas de la Amazonía colombiana, quienes plantearon sus inquietudes y solicitudes que apuntan a la conformación de cooperativas que les generen ingresos y empleo. Esta actividad la desarrollará Organizaciones Solidarias a través de la oferta institucional del Programa Presidencial para las Comunidades Indígenas, Ministerio de Comercio y Artesanías de Colombia. Ya creamos la primera cooperativa indígena en el Alto Baupés, en el municipio de Carurú. Va a ser la primera cooperativa piloto para los demás departamentos amazónicos, que en su mayoría son de población indígena.
Esa cooperativa, señor presidente, va encaminado a nuestra seguridad alimentaria, que es lo que más nos hace falta para nuestras familias y para nuestros hijos. Por otro lado, uno de los grandes compromisos de la Mesa Número 1 de Desarrollo Empresarial fue el realizado en beneficio de la población con discapacidad, para la creación de empresas solidarias con el apoyo del SENA en capacitación, seguido de su inclusión en el Servicio Público de Empleo, con lo que se espera acceder a las convocatorias de Plan Semilla del Fondo Emprender. Por primera vez se reúne todo el sector solidario colombiano. Uno de los más importantes logros del primer acuerdo para la prosperidad del sector solidario fue que logró reunir por primera vez en Colombia representantes de todas las organizaciones del sector solidario colombiano: cooperativas, mutuales, fondos de empleados, fundaciones, corporaciones, asociaciones, organismos comunales y grupos de voluntariado. Este es en primera vez en la historia de la economía solidaria que se hace un acuerdo de prosperidad donde todas las entidades de la economía solidaria y las organizaciones de desarrollo social puedan exponer sus necesidades y puedan estar aquí presentes, reunirnos en un solo sector, en un solo lugar, para definir cuál va a ser el camino nuestro y poder expresar todas nuestras necesidades, todas nuestras propuestas y llevarlas a cabo. Educación solidaria. En lo referente al tema de normatividad y educación, se propuso la revisión del Decreto 2880 de 2004, que destina la inversión en educación formal del 20% de los excedentes de las organizaciones de economía solidaria. Como compromiso de esta mesa, organizaciones solidarias y el Ministerio de Educación conformarán una mesa de trabajo en la que se invitará a los gremios para discutir los efectos de este decreto y realizar una propuesta de modificación del mismo. Se necesita un compromiso institucional por parte del gobierno en cuanto a una política de educación dirigida al sector solidario. Evidentemente decimos que la Constitución nos reconoce como sector solidario, pero consideramos que tenemos un descuido evidente frente al tema de la educación. Impulso del emprendimiento en la acción comunal. Uno de los sectores que tuvo una participación activa en las mesas de trabajo y en la plenaria con el presidente de la República fue el de los organismos comunales, con quienes se viene trabajando en una gran estrategia para la conformación de empresas comunales rentables que garanticen el desarrollo de sus proyectos sociales en las comunidades. El ministro Rafael Pardo recalcó la importancia de impulsar un proyecto de empresa comunal rentable que fortalezca a estos organismos. Es un decreto que se ha propuesto, que tenemos el compromiso de revisar para llevárselo a usted, señor presidente, para el tema de empresa comunal rentable, que es un tema también muy importante. En nuestra sección de hoy les contaremos cómo acceder a la información de contratación de nuestra página web. Ingrese a www.organizacionessolidarias.gov.co. En el menú superior está ubicado el enlace Contratación. Allí encontrará un histórico de los procesos contractuales de la entidad desde el año 2010 al 2012, clasificados en los diferentes tipos de contratación. En cada uno de los procesos se encuentran todos los documentos desde la resolución de apertura hasta la adjudicación y cierre. Con esta información, la entidad garantiza la transparencia de la contratación y que la ciudadanía conozca la forma como se invierten los recursos de la entidad. En el Acuerdo para la Prosperidad, un grupo de representantes del proyecto Mujeres Ahorradoras tuvo la oportunidad de presentar su trabajo al presidente Juan Manuel Santos. Estas mujeres asociadas provenientes de la región del Sumapaz, en Cundinamarca, han liderado exitosamente un proyecto de producción de café orgánico. En el Acuerdo para la Prosperidad también se hicieron presentes 9 mujeres ahorradoras que se han capacitado para salir adelante a través de la cultura del ahorro y el acceso real al sistema microfinanciero. Con el apoyo del Departamento para la Prosperidad Social y aprovechando la vocación cafetera de su municipio, San Bernardo, en Cundinamarca, decidieron sembrar café orgánico para comercializarlo. La motivación, primero que todo, fue de pronto el proyecto, porque era un proyecto que se veía productivo, que en la región no se estaba produciendo café, se está produciendo, pero a muy, muy poquitico. Entonces decíamos, sí, qué bueno volver a renovar el café, volver al anterior tiempo que San Bernardo era cafetero. Clara Inés,
es una mujer que cambió sus labores domésticas por capacitaciones en empoderamiento y el funcionamiento del sistema financiero. Es un empoderamiento total. Somos más o menos 100.000 mujeres que el Departamento para la Prosperidad Social nos está apoyando, nos está sacando de la cocina, como nosotras mismas decimos, nos sacan de la cocina a proyectarnos nuestra vida, nuestros negocios. La asociatividad enfocada en la equidad de género es una fortaleza para combatir la inequidad. En estas capacitaciones nos ha tocado así como muy fuerte, nos ha tocado duro porque de pronto hay temas que no conocíamos, las capacitaciones, entonces ha sido dejar la casa para salir a capacitarnos. Estas mujeres son un ejemplo de que a través de la asociatividad se pueden emprender nuevos negocios. Con el apoyo del DPS, organizaciones solidarias y el SENA, ellas podrán acceder a nuevos mercados y posicionar su producto, Café Orgánico en el país. Eso es todo por hoy en nuestro programa Organizaciones Solidarias. Los esperamos en nuestra próxima misión para darles la mejor información de nuestra entidad y del sector solidario de Colombia. Recuerda que toda la información de este programa la puede ampliar en nuestra página web www.organizacionessolidarias.gov.co. Escríbanos a tv@organizacionessolidarias.gov.co. Los invitamos también a ser parte de nuestras redes sociales en Facebook, www.facebook.com/organizacionessolidarias. En Twitter, @orgsolidarias. Hasta pronto.